Hola amigos, ¿qué tal? En unos momentos damos inicio a este webinar. Pónganse cómodos, vayan por sus palomitas o por su libreta para tomar sus notas. Muy bien amigos, les recuerdo que estoy monitoreando las redes sociales. Pueden escribirnos en los comentarios del streaming de Periscope o el de YouTube y yo los voy a estar leyendo con todo gusto. Entonces todas sus dudas que vayan teniendo pueden escribirlas en los comentarios y yo los voy a estar viendo en tiempo real. Saludos a Israel Tlachi. Buenas noches, gracias por unirte. Vamos a esperar un minuto más para dar inicio. En lo que más personas se van conectando, pues les voy a hablar un poco de mi comunidad. Mi nombre es Paul Torres, para los que no me conocen. Soy el fundador de esta comunidad y junto con otros
compañeros que tratamos de compartir el conocimiento hacia los que aún van empezando en su carrera. Pues nuestro objetivo es ese, principalmente compartir el conocimiento y que juntos en esta comunidad de MX Intec podamos aprender de forma colaborativa. Ya hemos tenido varios webinars, empezamos desde el año pasado. Hay unos muy buenos, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube y si tienen un poco de tiempo vean alguno que tenemos por ahí ya grabado. También les recomiendo mucho que se unan a nuestro grupo de Telegram. Voy a poner la primera presentación, que es ahí en donde se ve la información. En la parte de abajo tenemos el, pueden poner en su navegador t.me/mxintech y los va a redirigir a nuestro grupo de Telegram. Nos pueden seguir en Twitter, estamos en Facebook y nos pueden buscar en YouTube también y suscribirse, eso nos ayudaría mucho a subir de puntos, bueno, de suscriptores. Este es el primer webinar del año. No habíamos hecho webinar por distintas razones. Pues en diciembre ya todos quieren irse de vacaciones y en enero pues no se dio, no hubo tiempo para preparar algo. Igual yo los invito a que si ustedes tienen algún tema que compartir, ya sea sencillo, intermedio, avanzado, la comunidad está abierta, simplemente me pueden mandar un mensaje a través de el grupo en Telegram y pues nos ponemos de acuerdo de qué sería lo correspondiente, ¿no? Generalmente con una llamada de Zoom siempre hacemos la presentación. El día de hoy vamos a hablar de Git para mortales. Le puse ese nombre simplemente para atraer la atención de los jóvenes y de todo el que no sepa Git. Y pues yo creo que vamos dando inicio. No había abierto mi presentación. les comento, pueden escribirme en las en los chats de los streamings y yo los voy a estar leyendo. Ok, preguntan que si ya empezó. Si ya empezó. Aquí les comparto en el canal de Telegram otra pregunta. Un segundo. Muy bien. Perfecto.
Segundo. Muy bien. Bueno, pues esta es la presentación, Gate para Mortales. Bienvenidos todos a la comunidad, los que no nos conocían. Yo soy Paul Torres, pueden seguirme en Twitter si gustan. Comparto generalmente muchas cosas sobre TI. Y con lo primero que quiero empezar es explicando qué no es Git. Porque muchas personas se confunden con este concepto y con lo que representa en el pues entorno de TI, ¿no? Y en este slide lo que les pongo es... una disculpa, es que yo soy el que hace las transiciones aquí de la presentación y no se estaba viendo muy bien. Listo. Lo que estamos viendo aquí es qué no es Git. En la parte central de la presentación o del slide tenemos el logo de Git y abajo la URL del proyecto. Git es un proyecto open source que es un source code management, me parece. Ahorita lo tengo más escrito adelante. Nos ayuda a tener un control de versiones sobre el código que nosotros tenemos. Ahora, esto es diferente de lo que es GitHub, de lo que es Bitbucket, de lo que es GitLab, y del otro lado GitKraken, Git Desktop o SourceTree. Todos ellos están basados o están arriba de Git. Git es la base, la tecnología open source, y todos los demás son productos que están encima de ellos. Es decir, GitHub, Bitbucket y GitLab son servicios que tienen mucho más funcionalidades para llevar tu manejo de código. Pero por abajo están usando Git. Obviamente ellos tienen ya desarrolladas features que se integran con Git, que le agregan valor a su producto. Y del otro lado pues tenemos lo que son clientes de Git. Un cliente de Git no es más que una interfaz gráfica que nos ayuda a utilizar Git. Y esos son algunos de los más populares en el mercado. Ok. Un segundo. Listo. Ok. Esto es lo que vamos a ver en este webinar. ¿Quién usa Git y para qué? ¿Qué es Git? Principales conceptos. Vamos a tener ahí un pequeño manos a la obra. Ventajas de usar Git, que es Source Control Manager. Y por último les voy a decir dónde pueden practicar ustedes. Ahora, ¿quién usa Git y para qué? Esto lo saqué de la página oficial de Git. Aquí en la parte de abajo está la URL, si ustedes quieren ir a la página oficial de Git, que es git-scm.com. Y bueno, ellos ponen esto en su página de compañías y proyectos que están usando Git. Podemos ver que pues algunos de los más poderosos en la industria, como Google, Facebook, Microsoft, lo están usando, ¿no? Al igual que Netflix, Twitter, Postgres, Genome y demás proyectos, ¿no? Y compañías. Ellos están usando Git. ¿Por qué? Git les permite llevar el control de su código y les permite que puedan trabajar grandes equipos sobre el mismo proyecto. Es decir, no es lo mismo que trabaje una persona o cinco en un proyecto Java, por ejemplo, Python, a que trabajen 100, 1000, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Linux, el kernel de Linux, pues es enorme, son muchísimas líneas de código, hay mucha gente que está colaborando de forma gratuita, colaborando al open source, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Y pues obviamente la industria privada también lo usa para llevar el control de sus proyectos de forma interna, privada. Ahora vamos a ver qué es Git.
Aquí también lo pongo, es esta información es de la página oficial de Git. Y Git es una herramienta, un sistema control de versiones distribuido, gratuito y open source. Está diseñado para manejar desde pequeños proyectos hasta proyectos muy grandes, con una gran velocidad y eficiencia. Aquí ya adicional, pues Git es algo fácil de aprender. Deja una huella pequeña, digamos, es de peso ligero y te da un performance asombroso, ¿no? Hay otras clases de Source Code Management que son como Subversion, CVS, Perforce, Clearcase, que tienen features o características parecidas o a lo mejor sí parecidas a lo que es el branching o la parte de ramas, pero pues obviamente Git pues sí le da una vuelta muy grande a todas estas herramientas. De hecho, antes de Git el más utilizado me parece que era Subversion para hacer el control de versiones de código. Hoy en día pues es Git, es prácticamente un estándar en la industria, todos lo usan. Ahora, esta es una imagen que puse en el evento que tengo, que puse en Facebook, en la página de la comunidad. Y nos va a dar como que una pequeña introducción a lo que nos referimos con las versiones. Aquí podemos ver este recuadro. El primero dice fuego. Todos vayan a la salida, ¿no? Y con este pequeño letrero apuntando a dónde está la salida, ¿no? Y ahora, ya que van a ese lugar, ven que esta salida o esta puerta que era la salida está cerrada. Y hay un segundo letrero que dice Exit versión 2.0. Ya cuando llegan a esa salida 2.0, los envían a otro letrero en donde es un exit versión 2.5 review 1, ¿no? Y entonces, ya cuando llegan a la siguiente, pues ya se encuentran más y más letreros de a dónde pues deben ir para salir del edificio, ¿no? O de la habitación. Y pues es gracioso, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? Si tienes una versión de código o algo similar y avanzas y avanzas, y si son varias personas o luego cuando quieren unir todos esos pedazos es muy complicado, ¿no? Y hay muchos problemas. Ahora, esta es otra página que pueden consultar. Esta página ofrece un curso, pero pues me gustó todo lo que pusieron acá, ¿no? Nos dice qué es Git. Git es una herramienta que realiza función de control de versiones de código de forma distribuida, que nos da un poco de información o ventajas. Es muy potente, fue diseñada por Linus Torvalds, no depende de un repositorio central, es software libre, cualquiera de ustedes puede bajarlo, hacerle modificaciones al software principal y pues usarla a su conveniencia, ¿no? O cualquier empresa lo podría hacer. Se puede tener un historial completo de todo lo que se va haciendo durante el proyecto. Es muy rápido. Tiene el sistema para trabajar en ramas. Y bueno, hay ya otras características que pone este sitio de Open Webinars. Ahora, aquí tenemos, vamos con el punto 3, los principales conceptos para entender Git. Si van teniendo alguna duda, por favor, escríbanla en los comentarios de los streamings. Ahora, dentro de este punto que vamos a ver, principales conceptos, vamos a ver cuatro. Los repositorios, los tipos de objeto en Git, el index y la clasificación de archivos en Git. Vamos a ver repositorios. Un repositorio es una simple base de datos que contiene toda la información necesaria para retener y administrar las versiones y el histórico de un proyecto. Entonces,
Git mantiene una serie de valores de configuración dentro de cada repositorio. Por ejemplo, nombre de usuario del repositorio, dirección de correo electrónico y metadata adicional. ¿Sí? Dentro de el repositorio, todo se encuentra guardado dentro de una carpeta que se llama .git. Y ahí se mantienen principalmente dos cosas, el Object Store y el Index. Todo lo que guardemos dentro de nuestro repositorio se va a almacenar en lo que son blobs, me parece. Aquí hay una captura en donde demuestro esto. Aquí tenemos una máquina. Ejecuto el comando git init para iniciar el repositorio. Doy un git status para ver qué es lo que está pasando. Nos dice, estás en la rama master. Aún no hay commits. Ahorita vamos a ver qué son los commits. Y después yo ejecuto estos comandos de configuración, en donde pongo mi nombre de usuario y mi correo, que es lo que expliqué en la presentación anterior. Y con git config l listo los cambios, ¿no? Y aquí podemos ver estos datos míos y metadata del repositorio. Ahora, ya vimos que es un repositorio, es tal cual una base de datos simple. No lo confundan o no piensen en una base de datos como si fuera un MySQL o un Postgres o algo así. Es una base de datos distinta, es una base de datos donde ustedes guardan sus proyectos. Ahora vamos a ver qué son los o cuáles son los tipos de objeto en Git. Dentro de Git existen diferentes objetos. Estos objetos son blobs, trees, commits y tags. Ahorita solamente es un poco de teoría, no es como que día a día que ustedes usen Git tengan que estar viendo estos términos. Solo el de commits y tags son los más vistos. Pero es importante mencionar blobs, que blobs es un binary large object y de lo que se encarga este objeto es de almacenar el contenido dentro del repositorio. Es decir, si ustedes agregan un archivo HTML, CSS, .java, .class, lo que ustedes quieran de esos archivos, de texto principalmente, se va a almacenar, o Git lo va a almacenar dentro de un objeto blob, que es el cual maneja Git internamente. Tenemos después los trees, que un objeto tree representa un nivel en el directorio de información y contiene metadata como un apuntador hacia un objeto blob, paths o nombres de ruta, paths names, entre otra metadata. Después tenemos los commits y los tags, que estos son más importantes para que empiecen a usar Git. Ahora, un commit es un objeto que almacena la metadata de cada cambio que hicieron en el repositorio. Esa metadata puede ser como el autor, la fecha en la que hicieron el commit y el log del mensaje. Obviamente también el cambio que hicieron, ¿no? Agregué una línea, 20 líneas, 100 líneas, eso lo va a guardar el commit. Y obviamente, perdón, cada commit apunta a un objeto tree. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más claro. Y después tenemos el objeto de tipo tag, que tal cual lo que hace es asignar de forma arbitraria un nombre legible al humano. Es decir, lo que nos permite tag es que nosotros le pongamos un nombre entendible por nosotros, algo que nosotros entendamos, hacia un objeto específico, en este caso hacia un commit. Es decir, el tag es el objeto que nos va a permitir darle un nombre a un commit, decirle el nombre versión 1, versión 2, estable, beta, alfa. El nombre que ustedes quieran darle a un commit lo van a hacer a través de un objeto tag. Y bueno, aquí se ve un poco más representativo. Estos nombres que tenemos aquí entre las líneas son generalmente nombres de archivos que tendríamos en un repositorio. Un archivo readme, un archivo rakefile, un archivo lib,
o un archivo simple git.rb, ¿no? Aquí podemos poner un, no sé, archivo.txt, ¿no? Aquí serían los nombres de nuestros archivos, usuarios.java o la clase tal, etcétera, ¿no? Entonces estos son los archivos, ¿sale? Y aquí podemos ver que un tree va a ser referencia hacia estos archivos y ese archivo va a estar apuntando hacia un blob, que es el objeto que almacena todo lo que contenga este readme o este recfile. En este caso lib apunta hacia otro tree, en este caso porque tree es una subcarpeta que dentro de ella tiene este archivo y este archivo apunta también a un blob al final. Aquí podemos ver otro ejemplo en donde entran en juego los commits, ¿sí? Estos, digamos, son nuestros archivos de nuestro código, nuestros programas que tengamos. Y estos archivos tienen un objeto tree apuntando a ellos y tenemos un commit que apunta a ese tree. Es decir, dentro de esta parte, el commit first commit apunta a un objeto tree, que ese objeto tree tiene un archivo. Aquí este no sería un blob, este sería un tag. Aquí lo estamos representando así, pero obviamente en la slide anterior sabemos que apunta a un blob al final. Este sería la representación del... No les miento, este es el log, el comentario que ustedes le hacen a un commit, me parece. Sí. Ok, esto nada más es teoría, no, para que se entienda un poco cómo funciona Git detrás de bambalinas, ¿no? Ahora, todo esto de objetos Git y demás, pues es un poco complejo al principio de entenderlo. Por eso yo aquí dejo estas URLs de donde yo saqué información y que explican estos conceptos, ¿no?, más a detalle si ustedes quisieran entrar más a fondo. Siguiendo con nuestros principales conceptos, vamos a ver qué es el index. Cuando estén trabajando con Git, lo van a escuchar continuamente qué es el index, ¿no? O la gente que les va a decir, no, pues vete al index, o generalmente cosas así. Ahora, ¿qué es el index? Es un archivo binario, temporal y dinámico que describe la estructura de todo el repositorio. En este caso, o en este diagrama, tenemos aquí lo que es diferentes etapas por las cuales pasa los archivos. Vamos a decir, este es un repositorio. Este repositorio, pues ya digamos, está guardado, está en la base de datos, por así decirlo, de Git. Tenemos esta área que se llama staging, que es un área en donde se preparan los archivos para guardarlos dentro de, o guardarlos como una versión dentro del repositorio. Y tenemos este working directory, que pues es donde estamos trabajando, donde estamos modificando archivos, creando archivos o eliminándolos, ¿no? Entonces todo eso que hagamos de crear archivos, agregar líneas a alguno o eliminar archivos, ya sea folders, archivos de texto, va a estar pasando aquí. El index, este archivo binario temporal, va a estar guardando eso que estamos haciendo, ¿sí? Aquí por guardar no me refiero a que lo guarde dentro de su sistema de archivos, es decir, dentro de su disco duro. Este index es simplemente útil para Git, para que Git sepa qué archivos tú moviste o modificaste o eliminaste. Entonces, para eso es el index, es para ayudar a Git a identificar los cambios que tú has hecho. Entonces, ya después veremos cómo pasar
dentro de estos diferentes estados que tiene Git, ¿no? Pero eso es para lo que sirve el index, ¿sí? Sirve para que Git sepa, ah, esto lo cambió, esto no lo cambió, esto es nuevo, esto lo borró, esto lo movió. Para eso sirve el index, ¿sí? Y el index es distinto de lo que ya tenemos comiteado. Ahí ya no hay un index, ya es el repositorio tal cual, lo que tenemos guardado. Aquí hay otra explicación. El index no contiene información del archivo, el contenido del archivo. Simplemente traquea lo que ustedes quieren comitear o guardar dentro del repositorio. Mientras ustedes no lo guarden dentro del repositorio haciendo un commit, el index va a saber o va a estar encargado de ver qué le pasa a esos archivos. Ustedes si guardan un archivo normalmente en su IDE o en su Sublime, en su Atom, en lo que sea, se va a guardar dentro de su file system. El file system es su computadora, su disco duro, tal cual, ahí guardando el archivo. Pero el index ayuda a Git a llevar el track de todo eso. Y aquí dice, cuando ustedes corren un git commit, git checa qué es lo que hay en el index, ¿no? En el index o en el working directory, para descubrir qué es lo que queremos comitear. ¿Por qué dice que checa lo que hay en el index? El index, acuérdense que engloba esto, el working directory y el staying directory. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita. Para pasar de aquí a aquí hay que ejecutar un comando que es add. Y para pasar de aquí hacia el repositorio ya guardando algo es commit. Y si nosotros quisiéramos regresar de este estado que ya es algo guardado hacia algo que estamos modificando, sería checkout. Git status nos ayuda a ver esas cosas. Ahora, si ustedes quieren adentrarse un poco más o leer por su cuenta, tengo esta referencia que es de HackerNoon y es entendiendo el Git Index, ¿no? Principales conceptos. Seguimos. Vamos con el último que es el File Classification en Git. Ahora, dentro de esto tenemos tres tipos, que es el tracked, o que tiene seguimiento, el que es ignorado y el que no está siendo traqueado o no le está dando un seguimiento Git. Ahora, traqueado es cualquier archivo que esté en el repositorio o en el área de stage. Acordémonos del área de stage, es esta, staging, bueno, staging, cualquiera de los dos. Dentro del index, es decir, dentro de todo esto abarca el index. ¿Sale? Y si queremos traquear un archivo, lo hacemos con git add o git add y nuestro archivo, en este caso el nombre que ustedes tengan. Es decir, lo que pasa en esta parte, ¿no? Queremos darle seguimiento a ese archivo, le vamos a dar git add para que pase ahora a esta área y lo prepare para llevarlo a, digamos, una forma persistente dentro de la base de datos de Git. Sus archivos siempre van a existir en su file system, en su máquina, en su donde lo tengan guardado, en su folder. Esto es simplemente para que lo manejen a través de Git. Tenemos el siguiente que es el ignorado, que es uno o varios archivos que ustedes los declaran como invisibles o ignorados para que el repositorio pues no le haga caso, Git no le haga caso. En este caso, para hacer eso se hace dentro de un archivo que se llame git ignore. Y por último tenemos el último estado, que sería un tracked o sin seguimiento, que es un archivo que no se encuentra en ninguna de las categorías anteriores. Y ahorita lo vamos a ver con manos a la obra. Les digo, sin problema, pueden escribir cualquier duda.
Sobre lo que estemos viendo, ¿no? Yo creo que el mejor momento sería verlo ahorita, en donde vamos al manos a la obra. Vayan escribiéndolos para que yo lo vaya mostrando, pues con el código, ¿no? Ok. Muy bien, en este caso yo tengo aquí mi terminal. Estoy en una máquina CentOS. Aquí lo pueden ver en el name CentOS Linux. Y voy a cambiarme a un usuario que tengo aquí, que es el student, en donde tengo esta carpeta creada, ¿no? Vamos a crear una nueva. Vamos a hacerlo con git, no vamos a hacerlo con el típico comando mkdir. Vamos a hacerlo con git. Vamos a darle git init y vamos a darle el nombre que nosotros queremos. Entonces vamos a ponerle demo webinar. Y nos dice que ha sido inicializado el repositorio Git. En este caso, acuérdense que un repositorio es una base de datos simple. Si se ve bien la letra o algo, por favor háganmelo saber en los comentarios para que lo corrija. Muy bien. Voy a ejecutar un comando ls, que es list storage. Y aquí podemos ver que se creó este folder que se llama Demo Webinar. Voy a entrar a ese folder y voy a listar lo que tenga adentro. No tiene nada. Voy a dar un comando ls-latr. Y aquí podemos ver que ya existe esta carpeta oculta. Esta es una carpeta oculta. ¿Cómo sabemos que está oculta? Por el punto que tiene al principio, ¿sí? Entonces es una carpeta oculta que se llama Git, ¿no? Y es tal cual en donde se encuentra todo el contenido de el repositorio. Cada vez que ustedes guarden algo o demás, se va a guardar ahí dentro. Ahora, vamos a crear un archivo. Vamos a poner, supongamos que estamos en un proyecto de frontend. Ya creamos estos archivos. Ahora, si yo ejecuto un ls, vamos a ver ahí los archivos que acabamos de crear, que es index.html y el main CSS. Y ahora vamos a ver un comando de git, git status. ¿Qué está pasando, git? Cuéntanos. Nos dice que estamos dentro de la rama master. Aún no vemos el concepto de ramas, pero estamos dentro de la rama master. No existen commits aún. No hemos guardado información dentro de nuestro repositorio. Y nos dice este estado de archivo, untracked files. Si lo recuerdan, pues es el tercer estado que vimos dentro de los que maneja Git. Y veíamos que era el tracked, el ignored y el untracked. En este caso estamos con untracked. Si nosotros quisiéramos darle seguimiento a estos archivos existen en mi máquina, ¿no? Pero no están existiendo para la base de datos simple de Git. Entonces voy a insertar algo de información. Dentro de estos archivos. Con este comando lo hago de una forma simple. Y voy a insertar contenido dentro del segundo archivo.
Simplemente les estoy diciendo qué archivo es, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, voy a dar un cat a cada archivo. Si les doy un cat a index.html, nos dice este es el index.html, ¿no? Ah, lo escribí mal, dice HTML. Bueno. Y el CSS dice este es un CSS. También lo escribí mal. Vamos a corregirlo. O dejémoslo así para que veamos la práctica, ¿no? Un git status, siguen en estado un tracket, vamos a pasarlos al estado que queremos, es oye git, dale seguimiento a estos archivos que me interesan, y vamos a ejecutar el comando git add. De hecho aquí pues nos los dice, ¿no? Como un consejo, ¿no? Aquí dice incluso usa git add para darle track a esos archivos. Dice, no se agregó nada a un commit, pero hay archivos que no tienen seguimiento. Para darle seguimiento, pues usa git add. Entonces, podemos hacerlo uno por uno, o podemos poner aquí los dos separados por espacio. Listo, ya los agregamos. Vamos a ver git status, ¿qué nos dice? Ahora vemos que se ponen en color verde. Eso nos quiere decir que está en la parte de staging. Ok, voy a hacer esta pequeña transición. Aquí podemos ver, pasaron a color verde y ejecutamos el git add y nos encontramos en esta sección. ¿Sí? Ahora, lo siguiente sería pasar a decirle a git, oye, quiero que guardes esto dentro de la base de datos simple que es git, ¿sí? A través de un objeto commit, ¿no? Que y también es un comando tal cual git. Entonces ahora vamos hacia nuestra terminal y vamos a hacer el commit de estos archivos con el comando git commit. Si ustedes quieren, lo ideal, ahorita estoy en la terminal, no estoy usando un cliente de Git, que sería usar pues ya una versión pues gráfica tal cual, ¿no? Que para muchos es más simple, ¿no? Pero ¿por qué lo hago en la terminal? Pues es para que entiendan que Git es tal cual una tecnología y que se puede usar desde la línea de comandos. No necesitas un cliente de Git. Y pues tampoco es forzosamente necesario usar un GitHub o un GitLab, ¿no? Obviamente te dan más ventajas y ahí puedes usarlos también gratuitamente. GitLab me parece que también tiene una versión open source que puedes usar, implementarla, ¿no? O pagar por algo Enterprise en GitHub o en Bitbucket. Ahora, aquí vamos a hacer el git commit. Si nosotros no supiéramos qué hacer, podemos poner git commit guión guión help. Me pasé por una M. Y aquí adentro pues nos va a dar la ayuda de pues qué es lo que podemos hacer, qué banderas tenemos y demás, ¿no? Obviamente pues es algo complejo conocer todas, ¿no? Ahorita vamos a hacer un commit. ¿Qué es lo que va a hacer Git en este caso? Pues va a buscar todos los archivos que tengamos con tracking. Todos los archivos que tengan tracking los va a meter dentro de nuestro objeto commit. Y menos m para ponerle un mensaje a este comentario, ¿no? Vamos a ponerle commit inicial, ¿no? Y pues, ¿qué nos arroja? Que se hizo un commit inicial, ¿no? Ese es el mensaje que le pusimos. Este es el identificador que le da a ese commit. Y nos dice que se agregaron dos archivos y se hicieron dos inserciones. Esta es la parte de texto, ¿no? La línea, cada línea que se agregó. Y pues aquí ya nos da los archivos que
se agregaron, ¿no? El index.html y el main.css. Si nosotros corremos un git status ahora, pues no nos va a decir todo está bien, nos dice estás en rama master, no hay nada para comitear, tu working directory o tree están limpios, ¿no? Si nosotros hacemos un ls para ver nuestros archivos, tenemos ahí ya, pues que está el ahí siguen nuestros archivos, index.html y el main.css, ahí están. Si yo les hago un cat, ahí está la información que contienen cada uno. ¿Sí? Pero recordamos que pues yo los nombres los metí erróneos, ¿no? Entonces los vamos a editar, ¿no? Voy a usar un editor de la terminal que se llama Vim. Y es HTML, ¿no? Lo corregimos. Voy a editar el otro. CSS. Si yo le hago un cat a cada archivo respectivamente, pues ya se ve corregido el problema, ¿no? De escritura. Y ahora si yo ejecuto un git status, vamos a ver que estos archivos no están en un tracking, ¿no? Ahorita vamos a poner, voy a crear otro archivo para que veamos. Se va a llamar el archivo untracked.file. Voy a ejecutar un git status. Y como lo pueden ver, tenemos los untracked files, que es este que acabo de crear, que a git no le he dicho, oye git, guarda este archivo, ¿no? Quiero guardarlo, quiero prepararlo para commit. Y estos que ya le dije a git que los guarde, ya están guardados dentro de git, ahorita lo vamos a ver, y que han sido modificados. Entonces esto es lo que hace el index. El index está revisando qué es lo que estamos haciendo, en este caso modificamos estos dos archivos, y el index le dijo a git, oye mira, estos archivos fueron modificados. Vamos a ver, a revisar el commit que hicimos previamente. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el comando git log. Y vemos qué es lo que nos arroja. Nos dice que es un objeto commit, que este es su identificador, es un hash, que está en la rama master, y este es el head. Estos conceptos aún no los hemos visto, no se preocupen por ellos ahorita. Nos da información de quién hizo el commit, que fui yo, Paul Torres. Pone mi correo, este correo no es real, y nos da la fecha, esta metadata de cuándo se hizo el commit, ¿no? Que se hizo hoy, 6 de febrero a las 9:50. Y el mensaje que le pusimos es que es el commit inicial, ¿sí? Ahora regresamos a ver un git status y vamos a ver, yo lo que quiero es estos cambios que hice dentro de los archivos que ahora se guarden, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer. Para hacerlo vamos a agregar estos archivos a nuestra área de staging. Estos archivos ahorita se encuentran en la área de Working Directory. En esta parte, en la roja. Okay. Están en esta parte, en la roja, ¿no? Están en rojo, como en la terminal, porque no. Simplemente el index dice, oye, esto tiene algo, ¿no? Se cambió, se modificó, se renombró, entonces tiene algo. Vamos a agregarlo aquí a staging para que podamos ejecutar el comando git commit y tome estos archivos que tenemos en staging y los vaya a guardar a nuestro repositorio. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo con git add. Voy a agregar ambos archivos en una sola línea. Voy a ejecutar un git status.
y vamos a ver que estos archivos ya se encuentran en verde, en el staging area, ¿no? Que habíamos dicho. Y vemos que nuestro archivo sin tracking, pues sigue ahí. Nada más nos dice, oye, este archivo como que es nuevo, no sé, no te importa, y aquí anda, ¿no? Y el index es el que se encarga de estar viendo eso. Ahora que ya está en ese staging, vamos a hacer un commit. Este commit simplemente va a agarrar los archivos que tengamos en el staging area. No va a agarrar el untracked. Vamos a ponerle un mensaje. Corregimos los nombres. Y nos dice que dos archivos cambiaron. Se agregaron dos líneas y se eliminaron dos líneas. ¿Por qué dice que se eliminaron dos líneas? Simplemente porque, ahorita los voy a mostrar, vamos a poner un git log. Y este git log pues ya nos da que hemos hecho dos commits para llevar el tracking de nuestro código, ¿no? Tenemos el initial commit y el fix name. Ahora les voy a mostrar por qué dice que hubo dos inserciones y dos eliminaciones, ¿no? Para ello voy a usar un comando que es un poquito más avanzado si es que aún no han usado git, que es git diff. Y ese git diff lo voy a hacer entre estos dos commits, ¿no? Git diff es para ver la diferencia, diff de difference, ¿sí? Pongo simplemente el inicio del hash o del identificador del commit, no es necesario ponerlo todo. Simplemente pongo los primeros números. Y podemos, ya git nos dice, oye, estas son las diferencias, ¿no? Aquí vemos, dice que se eliminó la línea donde dice .html. Y se agregó la línea que dice html. Y aquí dice que se quitó la línea .css. Y se agregó la línea .css. Por eso es que dice que dos eliminaciones, ¿no? Two deletions. Por eso lo dice. Y bueno, en estos momentos voy a poner otra vez un git log. Vemos estos dos commits o estas dos estos dos objetos commits que apuntan hacia un tree y que apuntan hacia unos archivos ya se encuentran dentro de la base de datos de Git. ¿Qué pasaría si yo elimino mis archivos? Acuérdense que tenemos tres. Estos que ya están dentro del repositorio de Git, la base de datos de Git, digamos, repositorio de Git. Y este que pues no le hemos dado seguimiento, ¿no? Vamos a validarlo nuevamente con un git status. Nos dice que no tiene seguimiento. Los otros ya no aquí aparecen en staging porque el index no ha detectado que tengan alguna modificación. Si estos tuvieran alguna modificación, volverían a salir acá. En este caso, como no lo es, pues no aparecen aquí otra vez el main ni el index. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo elimino estos archivos? Voy a eliminar el index, voy a eliminar el main y voy a eliminar el untracked. Yo doy un ls y ¡pum! Se fueron. Le di un rm-rf. Vamos a ejecutar un git status. Y el index ya detectó lo que pasó. Aquí vemos a los dos archivos que ya tenemos guardados en nuestro repositorio a través de un objeto commit. Y estos dos archivos son el main.css y el index.html, que ya los tenemos guardados. ¿Qué le pasó al untracked file? Ese sí se fue, se perdió. Ya no podemos hacer nada por él. Vamos, el index ya nos dijo, oye, esto se fue. ¿Quieres guardar estos cambios? El cambio que se guardaría sería eliminar los archivos. Vamos, supongamos que me equivoqué, que se me olvidó.
Vamos a darle un guía de D al index HTML, un guía de D al main CSS. Ahorita ya no los pasó a staging. Esto no significa que va a guardarlo, a guardar o recuperar los archivos. Si se fijan aquí, nos dice eliminación. Lo que va a hacer va a ser que dentro del commit va a registrar que estos archivos se eliminaron. Pum, se fueron. Voy a comitarlo. Voy a ponerle un mensaje. El mensaje es ¿cómo se diría? Screw up, lo arruiné, ¿no? Vamos a ver un git status. Nos dice ya no hay nada. Vemos un ls para ver y ya no están nuestros archivos. Y esos archivos eran muy importantes para nuestro proyecto, para nuestro código. Ahora, quiero recuperarlos. Aquí es en donde Git nos va a ayudar. Si nosotros usamos Git y queremos recuperar estos archivos, pues simplemente vamos a hacer un git log. Este es el commit en donde yo lo arruiné. Voy a mostrarles, antes de recuperarlos, voy a mostrarles unos comandos, un comando para lo que muchos llaman dentro de Git, viajar en el tiempo. Supongamos que en esta parte del tiempo, en este commit que yo hice, yo programé algo, tenía una idea y al final no funcionó, lo borré, lo quité. Y ahora que ya estoy en este, digo, no, oye, eso sí me servía, sí lo estaba viendo, haciendo bien. Y ahora ya lo borré. Ahora, yo lo que quiero hacer es regresar en el tiempo y viajar a este punto. Eso lo vamos a hacer con git checkout. Lo mismo, ponemos los primeros números o letras del hash. Le digo git checkout y ese hash, llévame a ese lugar. Te dice, nota que te fuiste a este punto. No hemos visto el concepto de head, no le hagan tanto caso. Digamos que head nos dice, tú ya no estás en lo último que ha pasado, ¿no? Que lo último que ha pasado es este de screw up. Si tú ya no estás hasta el final, o no estás actualizado, ten en cuenta eso, ¿no? Te dice eso. Y te dice que puedes crear una nueva rama a partir de donde estás. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto un ls ahora? Aparecieron los archivos de forma mágica. Pues no, simplemente Git hizo su trabajo. Si yo hago un cat de este archivo, vamos a ver que tiene el contenido que yo le puse, pero está mal escrito. ¿Se acuerdan que es lo primero que hicimos? Dice HTML. Lo mismo con el CSS. Sí. Pero en este momento pues ya les mostré cómo viajar en el tiempo. Yo ejecuto git log y ya no me muestra los demás commits de screw up. ¿Sí? Nos muestra el único commit que en este punto de la historia conoce, que es este. Lo que vamos a hacer es movernos a lo último de la historia, a lo actualizado. Okay. Okay. Hice un git checkout master. Master es el nombre de la rama donde estamos. Y nos mandó al último commit que existe dentro de esa rama. Sí, que es en donde tenemos el screw up. Ahora, ya viajamos en el tiempo. Ustedes podrían retomar ese código y volverlo a poner funcionando. Y lo que queremos ahorita es dar un paso atrás con este error que hicimos de eliminar los archivos. Para eso existe el comando git reset.
Deben tener mucho cuidado con este comando. En este caso, pues sabemos que hay una eliminación de archivos acá y que no lo queremos, pero puede que en su commit se hayan ido otras cosas aparte de eliminar archivos, código importante. Eso se puede ver después de una forma más detallada. Simplemente ahorita yo voy a poner aquí un git reset hard que va a borrar por completo lo que tenga este commit, sea eliminación de archivos, sea que agregaron archivos, que modificaron archivos, lo va a borrar todo lo que esté apuntando hacia ese commit, ¿sí? Entonces deben tener mucho cuidado porque a lo mejor ahí tenían algo importante aparte de la eliminación, ¿sí? Para eso hay otras modificaciones. En lugar de hard podían agregar un soft, que es un reset suave, ¿no? Ahorita voy a hacer un reset duro sobre ese commit. Perdón, es el anterior al que queremos eliminar, o varios, pueden eliminarse aquí a varios. Si yo hago un git log, pues ya no aparece ese commit de screw up, simplemente el de fix names. Si yo doy un ls, ahí están mis archivos. Y si doy un catal index, pues tenemos nuestro archivo y es en la versión donde lo tenemos escrito de forma correcta, ¿no? Cat minces. Ahí están los archivos. Listo. Denme un segundo. Bueno, ya vimos esta parte. Ahora, para ir terminando, vamos a hablar un poco de las ventajas que nos da usar Git. Van a tener una versión de su código, que es lo que estuvimos viendo con cada commit. Van a tener una versión. Van a poder tener un proyecto descentralizado. Eso se hace ahorita. El repositorio que creamos simplemente está en mi máquina, ¿no? Si yo lo quisiera llevar hacia un servidor Git, que es algo diferente, en este caso ya entraría GitHub, Bitbucket, cosas así, ya lo podrían llevar, ¿no?, hacia ese proyecto, hacia ese servidor de proyectos Git, ¿no? Y en caso de que su computadora la perdieran, se la robaran o algo similar, pues ustedes simplemente obtienen otra máquina, se loguean a su cuenta de su servidor Git y simplemente descargan todo el proyecto que tenían ahí, ¿no? Y al igual, cada persona que trabaja dentro del proyecto tiene guardada una copia del proyecto, ¿no? Permite trabajar en equipo de una forma muy eficiente y rápida. Otra ventaja es que pueden aprender cómo funciona el mundo de open source, cómo es que mucha gente está trabajando sobre el mismo proyecto y pues resuelve cosas. Así se creó Git. Actualmente ya es un estándar en la industria. Si eres backend developer, frontend developer, incluso un sysadmin o cualquier otro que tengas que estar manejando archivos con código, con configuraciones, puedes guardarlas en Git y es muy bueno para ello. Por eso es que es un estándar en la industria. Y puedes, una vez que ya sabes un poco más de Git, puedes implementar algo que le llaman workflows, que son flujos de trabajo. Y esos flujos de trabajo pues ya te pueden ayudar a automatizar las actividades que haces con tu código. Es decir, puedes, una vez que tienes todo tu código Java, podrías pasarlo a una siguiente etapa, que sería añadir más features, resolver problemas, ya con el sistema de ramas, que ahorita no lo vimos. Ahora, ¿dónde practicar? Yo les recomiendo este link, y yo creo que les puede ayudar mucho a ver cómo funciona el sistema de ramas. Y sí, es principalmente el sistema de ramas, ¿no? Aquí podemos ver cada círculo es un commit, ¿sí?
Por eso dice C. Commit 0, commit 4, commit 5, commit 6. Este sería como el nombre que le dieron al commit. Y estos recuadros que están apuntando aquí serían lo que son los nombres de las ramas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer esto? En este lado vemos una terminal del lado izquierdo en donde se ven varios commits, varios comandos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cosas que fueron haciendo y aquí lo va a ir ejecutando de forma global. Aquí le dije que haga un reset, pues ya nos manda esto, ¿no? Pues pueden ver las instrucciones, ¿no? Y aquí pues ya les puede ir diciendo qué hacer, ¿no? Yo se los recomiendo bastante. Aquí está, se llama la URL. learngitbranching.js.org demo. Y bueno, para los que son autodidactas y ya saben algo de Git, y pues yo les voy a recomendar estos links. Esta es una serie muy buena de opensource.com, en donde los lleva desde el inicio hasta el final. Son artículos simplemente en donde ustedes van leyendo y pues van aprendiendo más sobre Git. Este código facilito, igual muy bueno en español. Uno de los que vimos, que son de Open Webinars, que es Git y para qué sirve. Aquí tenemos otro que es para entender conceptos core, que es algo de lo que vimos ahorita, con los tipos de objetos, el estado de los archivos. Y bueno, demás. Y bueno, pues yo creo que esto sería prácticamente todo. Sí, ya es el final. Bueno, pues díganme, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Podemos hacer ya después más dinámicas o más streamings en donde estemos mostrando cosas que hacer con Git, ¿no? Por ejemplo, ya las ramas, ya subir el repositorio a eso lo podemos hacer ahorita. Voy a subir el repositorio a una cuenta de GitHub. A mi cuenta de GitHub. Voy a crear un nuevo repositorio que se llame, como lo habíamos puesto, webinar demo. Demo webinar. Va a ser un repositorio público, ustedes lo van a poder ver. No quiero que tenga un ritmo. Y lo que voy a hacer ahora es sincronizar nuestro repositorio, y lo voy a hacer con este comando: git remote add este origin a GitHub. Uy, no sé si lo voy a poder hacer por las llaves. Déjenme, les pongo la terminal. Voy a ponerlo, git add, git remote add. Ahora voy a hacer ahora un git push, no creo que me deje. No, me mandó un permiso denegado.
Eso es porque tengo que agregar una llave. SSH para que sepa quién soy yo. Esto no lo voy a mostrar en la terminal, porque si no ustedes podrían. Un minuto, por favor, voy a en lo que pongo esta llave. Acá, esta llave pues es privada, ustedes no la deben de compartir con nadie. Un segundito. Ok, ya estoy de nuevo aquí. Voy a intentar nuevamente el git push, que es para subir los cambios de mi repositorio hacia el repositorio en el servidor para que esté descentralizado. Y podemos ver ahí cómo ya salen unos porcentajes de que se está completando la subida de los archivos. Vemos en esta parte que pues, estamos. La rama local, que es master de mi máquina, está apuntando a la rama master del repositorio. Ahora voy a mostrarles el navegador. Y simplemente lo que voy a hacer aquí es actualizar esta página. Y lo que va a hacer es que nos va a mostrar los archivos aquí que creamos. Nos dice quién los creó, que fue Paul Torres. Nosotros nos vamos al main CSS, nos da el nombre correcto. Si nosotros nos vamos aquí a index.html, nos da el nombre correcto que le pusimos. Como pueden ver, pues esta ya es una interfaz pues bastante sencilla. Pues te ayuda mucho, ¿no? A usar Git, ¿no? Aquí podemos ver dos commits que existen, que son los commits que creamos nosotros. Ahora los que voy a les voy a enseñar. Create a new file edit. No. Hay una forma, por ejemplo, index aquí. Le voy a decir que quiero editar este archivo. Lo voy a editar desde mi navegador. Editado desde GitHub. Ok, solo me permite modificar este. Bueno, vamos a ponerlo aquí. From GitHub. Y aquí dice editó desde GitHub. Y va a ser un commit directamente a nuestra rama master. Y como pueden ver, aquí ya estos cambios ya se guardaron. Ya aquí el archivo está. Y si yo regreso hacia mi terminal, vamos a ver ahora un nuevo comando. Si yo le doy un cat al index, no se ve eso que tenemos, que ya se hizo desde el navegador, ¿no? Porque no hemos descargado los últimos cambios que hay en el repositorio. Vamos a hacerlo con el comando git pull. Aquí hay que especificarle de dónde queremos hacer el pull, ¿no? Y nos dice que ya, ya descargó los cambios, que hubo un archivo ahí que se modificó. Si yo le doy el cat, pues aquí ya vemos el mensaje de editado desde GitHub.
Y bueno, GitHub ya da mucho más features, como pull request, eso es propio de GitHub, y aquí ya tiene muchas otras integraciones que ustedes pueden tener en su proyecto específicamente. Y bueno, pues ya es más avanzado en la forma de uso. ¿Sí? Igual, pues aquí podría crear un nuevo archivo que se llame from.github. Y que, pues vamos a ponerle así unos textos, unas letras aleatorias, que se llame también from GitHub y desde GitHub. Igual lo comiteamos. Ya existe aquí el archivo from GitHub. Oh, no lo estuvieron viendo, perdón. No les compartí la pantalla. Simplemente voy a crear otro. Create new file. Que diga hola.txt. Vamos a ponerle aquí textos. Y ya aparece aquí el archivo. Ahora voy a mostrarles la terminal. Y voy a hacer nuevamente un git pull para bajar todos los cambios. El comando de aquí arriba, pues nos va. Lo que va a hacer es que ya no tengamos que poner esto cada ocasión, ¿no? Simplemente nos va a descargar los cambios. Vemos que se crearon dos archivos, el from GitHub y el hola.txt. Si yo le doy un ls, pues vemos que ya están aquí los archivos. Y vamos a hacer un cat a hola. Y pues está el texto, ¿no? Cat from. Y está el texto. Y bueno, pues yo creo que esto sería todo. Voy a revisar si dejaron algún comentario. Dice Israel, me agradó porque aprendí cómo comparar commits y manejo todo lo que vimos hoy. Sería bueno ver temas como ramas más adelante. Claro que sí. En mi caso ocupo GitLab y Bitbucket. Claro, sí, también podemos ver cualquiera de esos dos. Muchas gracias Israel por tus comentarios. Y bueno, pues yo creo que este sería el final del webinar. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales de MX Intech. Estamos en Telegram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Tenemos ya ahí muchos videos sobre Docker. Tenemos uno sobre RHEL 8 si les interesa aprender Linux. Tenemos sobre frontend. Tenemos otro sobre micro frontends. Tenemos uno de Terraform que dio el buen Fidel Valero. Y tengo uno en específico que yo recomiendo a los que aún están estudiando, que se llama Ya salí de la carrera y ahora qué. De hecho, se los proyecto acá. Un segundo. Bueno, aquí está el canal. Ya tenemos 73 suscriptores. ¡Woo! Aquí les tenemos introducción a microfrontends, desarrollo web desde cero, crear una API REST, infraestructura como código con Terraform, Ansible, tenemos RHEL 8 que es Linux, OpenShift, tenemos este es similar, hubo dos, una pequeña introducción el primero. Este es el de ya salí de la carrera y ahora. Y también uno muy bueno es de cómo puede Docker ayudarlos a ser desarrolladores más efectivos, ¿no? Y aquí pues yo les abro de los diferentes paths de carrera que ustedes pueden tener saliendo de la universidad y qué es lo que implica aprender, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno de DevOps, yo se los recomiendo mucho que lo revisen, y pues igual les dejo este recurso que es el roadmap.sh, donde pueden consultar a detalle pues qué es, ¿no? Este es de frontend, por ejemplo, aprender React, Angular, Vue.js. Por aquí hay uno de backend. Sí, PHP, Node.js, que aprendo en base de datos, MySQL, Oracle. Y bueno,
Pues ya, reviso por última vez los comentarios, a ver si no hay nada. Creo que no. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo en este webinar. Recomiéndenlo con sus compañeros, suscríbanse al canal, síganos en Twitter, únanse a Telegram, para que pues podamos aprender de forma colaborativa, que es nuestro objetivo. El pasado 22 de enero acudimos a la Universidad Politécnica de Morelos, la UPMOR, y pues ahí dimos unas charlas hacia los estudiantes de Docker y de Ansible, junto con Jesús Arriola. Y pues la idea, como les comento, es compartir el conocimiento. Bueno, les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos. Muchas gracias.